Ya está haciendo así. ¿Cómo están, amigos? Este video es para los amigos que me ven allá en el extranjero. Les quiero presentar el nuevo aeropuerto de Guatemala. Esto es parte de ahí. Véanlo. Así guau, pues. No les voy a poder mostrar mucho porque ya no dejan ingresar. Acá es donde ya no nos dejan entrar. Allá está Pollo Campero, Pollo Carero. Lo único que nos permite el ingreso es a esta pequeña cafetería que se inventaron para que no hagamos actos delincuentes. Ahora tengo hambre y lo único que puedo comer es aquí. Conózcanos, amigos en el extranjero. Una muy pequeña cafetería, pero lo hacemos para que tú estés seguro, pero con hambre. Ahora también hay ascensores. Pueden ser de sensores también, depende para dónde vayas. Y todos los policías nos miran con cara como que somos de espionaje. No saben que somos pibes. Cuando te vas por tierra y no te vas seco, te espera un coyote para que amablemente te perdas y tal vez muras en el desierto. Pero ahora en Guatemala esperamos aquí. Les presento donde esperamos a la gente aquí en el aeropuerto de Guatemala. El mojado, el indocumentado. Pero antes esperaba dentro del aeropuerto, ahora ya no dejan entrar a la gente que espera a sus familiares. Cosas de seguridad, han intentado botar con aviones el edificio de finanzas y otros edificios. Entonces, por esa seguridad, ahora es así. Los tres huitecos esperando a más huitecos que seguramente se equivocaron. Ay, de ahí. La madre de los huitecos. ¡Menchú! Ya no viajas de mojarra. Vamos a entrevistar a alguien que espera. Gente, vamos a ver a quién espera. Espera. ¿A dónde se fue? Ay, ¿qué pasear? Es como que pasear, a conocer, a ver amistades, a ver qué me trae. ¿No le da miedo que le traiga la sorpresa de ser abuela? Ay, mejor que lo haga padre a usted. Vivos amigos, gracias por haber visto este nuevo video. Perdón por haberme tardado en subir, pero cierta camarógrafa se había llevado la cámara, pero ya está aquí. Gracias, saludos a todos. No se olviden suscribirse. De este lado creo que es el botón. Ahí dice suscribirse. Síganme en Facebook, síganme en Twitter. Ahí estamos en comunicación, muchachos. Gracias por sus buenos comentarios, por sus sugerencias. Y desde el Aeropuerto Internacional La Aurora, reportó para todos ustedes y todas ustedes, Cristian Sea.